Modelo atómico de Dalton. Postulaba que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un elemento son iguales entre sí. Los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Modelo atómico de Thomson. Demostró experimentalmente que los átomos poseen partículas diminutas, con carga eléctrica negativa, llamadas electrones. A partir de su experimentación, dedujo que el átomo era una esfera cargada positivamente, en la cual se encontraban los electrones incrustados. Modelo atómico de Rutherford. Rutherford bombardeó con un elemento radioactivo una fina lámina de oro, demostrando que los átomos no eran macizos como se creía hasta entonces, sino que estaban vacíos en su mayor parte. A esta zona vacía la denominó corteza. En la región central se localiza un diminuto núcleo, en el cual se concentran las cargas positivas.